piel. Queridos hermanos, bendiciones. Vamos a compartir el programa para que más personas puedan sintonizarlo. Y vamos a ponerlo en esta mañana en presencia de Dios y de María. Y vamos a darle gracias al Señor por habernos permitido un día más de vida. Y vamos a decir en este momento, Papá Dios, yo te doy gracias porque tú has permitido que yo haya podido levantarme. De que yo esté parada sintonizando tu mensaje, de que yo esté sintonizando el mensaje de Dios. Y vamos a declararlo en fe, como dice la canción, y vamos a caminar, mis queridos hermanos, con Jesús y María, bendito sea Dios. Vamos a darle la gloria al Rey de Reyes y al Señor del Señor, mis queridos hermanos, en el día de hoy, dándole gracias a Dios cada día más, por un día más de vida, por un bello amanecer que tenemos hoy. Pues comparta, mis queridos hermanos, vamos a escuchar un momentito esta canción para seguir glorificando y alabando a nuestro Padre Celestial. Pues, mis queridos hermanos, ese alguien más grande que nosotros tenemos en nuestra vida se llama Jesús. Pues vamos a presentarle nuestra prueba a la Madre Santísima para que ella sea quien se encargue de llevarle nuestra prueba a Jesús y vamos a caminar con Dios, mis queridos hermanos. Vamos a escuchar un momentito esta canción para iniciar. Thank you.
encontrarme a mí mismo predicando tu palabra, dar a conocer tu amor a Jesús y llevar la buena nueva, esperanza, amor y paz, ser parte de ti, de tu reino hermoso, que mi voz danzó y implore esperanzas a tu nombre para ti. Muchas veces nosotros podamos alabar, glorificar, cantar a Dios. Me encanta mucho la música de este joven, porque él tiene música de todo tipo, desde merengue hasta bachata, hasta salsa para el Señor. Es un joven para que lo que piensa, que no podamos gozar en el Espíritu Santo y en Dios, no se puede cantar una bachata, un merengue, pues mentira. Pues necesitamos jóvenes así, jóvenes emprendedores que canten todo tipo de música, entiendo que sean para Dios y mensaje de Dios, pues que sean música viva, música alegre, música contenta, porque muchas veces se transmite la alegría también a través de un merengue, de una bachata, de una salsa para el Señor. Pues y necesitamos jóvenes emprendedores como este joven que me ha mandado su música y quiero dar a conocer su música. Yo no lo conozco a él, pero hay que apoyar a los jóvenes para que salgan adelante. Si son canciones para el Señor, pues para adelante. Que Dios le bendiga al hermano Edward. Es un merenguito. Mira que la
como pueden ver, mis queridos hermanos, esa canción es del Santo Rosario y dice que el malo está asustado porque le vamos a dar candela con el Santo Rosario. Pues le vamos a dar tres palos también, porque sabemos que el malo siempre quiere entrometer su nariz donde no lo están llamando. Pues me encantó ese merenguito. Vamos a gozar. Pues también nosotros nos gozamos en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros podamos vivir su alegría, podamos vivir los merengues, cualquier tipo de canciones, porque no podamos acertar los jóvenes que están iniciando un nuevo mundo, diría yo, una nueva vida. Me parece que era un joven que cantaba para el mundo y se está dedicando a cantar canciones para Dios. Pues, como le decía, el hermano Edward es un joven que vive en los Estados Unidos, yo no lo conozco. Pues él me escribió y me dijo que él cantaba para el mundo y estaba dirigiendo un ministerio, que si yo quería escuchar sus canciones. Le digo yo, claro que sí, tú me estás ofreciendo tus canciones de gratis sin yo pagarte un peso, porque muchas veces a nosotros, ¿qué hacen? Cuando ponemos una música que no nos la permiten, pues nos cierran en ese momento la música, nos la tumban, nos silencian el programa. Pues me encantó mucho ese merenguito y los otros días yo estaba hablando sobre eso, que necesitamos música viva en la vida de Dios, porque muchas veces solamente escuchamos música triste, música que transmite dolor. Pues ahí lo dice bien claro en esa canción, que es vamos a darle trepalo, pues que vamos a darle candela y que Satanás está asustado. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el Santo Rosario con amor, Satanás siempre está furioso, y aún sabiendo que yo he tenido tantas complicaciones, tanta prueba para llevar este programa, esta hora al aire, pues me encantó. Porque con el nombre poderoso del Santo Rosario le vamos a dar candela y le vamos a aplastar la cabeza en el nombre poderoso de Jesús. Y necesitamos personas así como ese joven emprendedor que estuvo en el mundo, ya está para el Señor, dedicándole sus canciones a Dios y a María. Pues vamos a apoyarlo, vamos a escuchar también sus canciones. Pues que Dios te bendiga, Edward, por haberme mandado tu música. Y vamos a seguir adelante. Solo le dije que tiene que sacar más canciones de que mencionen a la Virgen María, porque yo trabajo con la Virgen María. Pues, y me encantan las canciones que son para ella y para el Señor. Pues vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, Dios nuestro enemigo, líbranos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestra culpa y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y la paz del mundo entero. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María, nació bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pues a ti, amada María, vamos a decirte en este momento, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Esa pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros que somos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de Cristo nuestro Señor. Amén. Pues vamos a presentarle a nuestra Madre Santísima en este momento nuestra súplica, nuestras necesidades, pero en especial vamos a presentarle a la Madre en este momento. Cada uno de ustedes que están ahí conectados en este momento, preséntenle a la Madre Santísima su pecado, nuestro pecado. También preséntenle a la Madre Santísima la conversión. Y eso debemos de presentarle, una conversión por el mundo entero, pero en especial su conversión y la conversión de su familia. Pues en este momento, Madre Santísima, yo te presento. Tú sabes que todavía quizá me falta mucho más. Me falta quizá todavía más conversión, pues cada día más sigue intercediendo ante el Padre Celestial para una conversión que sea totalmente derramada para ti, mi Dios, porque todavía yo sé que necesito más. Pues ayúdame a que mi familia también tengan esa conversión, pues que comiencen con la conversión de Dios poquito a poquito, pues que comiencen como yo una vez inicié poquito a poquito, y mírame ya donde estoy, entregada en cuerpo, alma y corazón para servir, para el servicio de Dios. Pues, pero todavía siento que todavía puedo pedir más conversión a Dios, que sea lo que se haga la voluntad de Él y lo que Él quiera, pues por la conversión del mundo entero, de usted, hermana, hermano, que está ahí en este momento, pues por la conversión de nuestra familia, de nuestros hijos. Pues si usted tiene un hijo en este momento que haya cogido el camino equivocado, que haya salido, se haya salido de la Iglesia Católica, se haya ido a otra iglesia, pues póngalo en presencia de María en este momento para que esa persona vuelva a nuestra iglesia, vuelva a nuestro camino, que es el camino de la Iglesia Católica. La enseñanza que nuestro Padre nos enseñaron, que fue desde que nacimos, Dios nos dejó a nosotros el bautizo por la Iglesia Católica. Pues que nuestra Madre Santísima comience a interceder por cada enfermedad en este momento que tenga usted, pues comience a presentársela a la Madre en este momento para que ella la abandone a los pies de Jesús. Pues vamos a decir en este momento, todas esas personas que están ahí anotadas, también vamos a presentársela a la Madre Santísima. Ella conoce de cada uno de ellos y conoce de cada uno de nosotros, conoce hasta nuestro respirar, conoce cada latido que da nuestros corazones. Pues en este momento yo te voy a decir a ti, Virgen de la Merced, yo te presento el coronavirus, te presento toda enfermedad, para que tú comiences con los querubines, los serafines, San Miguel, San Rafael, San Benito, Santa Bárbara, Santa Clara, pues que comiencen a moverse en este momento y a interceder por nuestras necesidades, por los desempleos, por cualquier tipo de enfermedad, por cualquier pecado que nosotros cargamos todavía en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, en nuestra vida, pues que sea presentado al Señor para ser perdonado, para poder caminar en la presencia de Dios y en la presencia de María. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, de Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Merced, de Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Amén.
Oh Jesús mío, perdona nuestra culpa y pecado. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a la más necesitada de su gran misericordia. María, Reina de la Paz. Ruega por nosotros y la paz del mundo entero. María, Reina de la Paz. Ruega por nosotros y la paz del mundo entero. Ruega por todos los enfermos. Oh Inmaculado Corazón de María. Ruega por nosotros y por toda nuestra familia. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado Corazón en de vos Jesús. Confío. Sagrado Corazón en de vos Jesús. Confío. Pues hermano, en este segundo misterio, pues siga usted presentándole su necesidad de su familia en este momento a la Virgen de la Mercedes, a la Virgen de la Altagracia, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de los Dolores. Pues vamos a seguir presentándole nuestra necesidad de nuestras enfermedades. Pues en este momento mencione a su hijo, su familiar, cualquier persona que usted tenga interno, cualquier enfermedad en este momento, yo voy a presentarle a la familia que están en el camino de Dios para que no sea interrumpido su camino, su mensaje y el mensaje que Dios nos da todos los días. Pues que nosotros podamos llevarlo a cabo en el nombre poderoso de Jesús. Pues en este momento yo voy a presentarle al Papa Francisco, que es el representante de la Iglesia Católica, es la piedra que el Señor dejó aquí en esta tierra para rescatar su ovejita perdida, pues para que el Señor le dé salud, que le siga dando cada día más entendimiento, sabiduría al Papa, para que el Papa pueda rescatar esa ovejita que se han descarriado a través de su mensaje, pues para que en el nombre poderoso de Jesús comenzamos a conquistar corazones para Jesús y para María, para llevar esa ovejita que están perdida, rescatarla y llevarla al rebaño de Dios. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestra culpa y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, Reina de la Paz. Ruega por nosotros la paz del mundo entero. Oh Inmaculado Corazón de María. Ruega por nosotros y por toda nuestra familia. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado Corazón en de Jesús. En vos confío. Sagrado Corazón en de vos Jesús. Confío. Pues en este tercer misterio, mis queridos hermanos, vamos a seguir presentándole a la Madre Santísima nuestras inquietudes, nuestras necesidades, porque aún sabiendo que este Santo Rosario lo estamos haciendo por nuestras necesidades, por nuestras enfermedades, por la conversión del mundo entero, por el cese de la pandemia, por el Papa Francisco. Yo te voy a presentar, Virgencita. Tú ves que ya hasta mi nieta se puso esa vacuna, la que es doctora. Te presento que si esa vacuna nos conviene a cada uno de nosotros, que tú no la seas tú quien nos la ponga, Virgencita. Te la presento. Te presento que no sea para problemas a nosotros, a tus hijos. Que si es así, que no nos la pongan, pero que si es para nuestra salud, que tú seas quien nos dirija a ponernos esa vacuna, Virgencita. Amén. Pues yo en este momento, Madrecita, yo te voy a presentar a mi tía Victoria, pues ya que salió con el COVID, pues te presento en este momento toda persona que tenga el COVID, te presento a la hermana Nicauri, te presento a su esposo Edward, pues te presento a cada familia que tenga un miembro que tenga el coronavirus en este momento. Pues la para mí es una epidemia, pero corona solamente para mí obtuvo el Señor y nuestra Madre Santísima. Pues la única corona que yo le digo es la corona de Dios, porque fue coronados Jesús en el trono y María Santísima cuando descendió al cielo, que su Hijo Jesús les puso esa hermosa corona de 12 estrellas en su cabeza. Pues para mí es una epidemia, no es ninguna corona. Bendito sea Dios.
pues le presento a Inocencia Pérez, pues le presento a cada persona en este momento que esté en un centro de salud o que esté en su hogar con el coronavirus, pues para que no sigan contagiándose más de esa familia, que no sigan contagiándose más, pues vamos a seguir presentándoles, hermano, el cáncer, que también es una epidemia, el cáncer es algo terrible, pues tanta persona con cáncer de seno, cáncer de colon, célula cancerosa en cualquier parte del cuerpo, pues el azúcar también es otra epidemia, mis queridos hermanos, porque cuánta persona que hoy están sumergidas con esa diabetes, muchas personas con depresión porque tienen la diabetes muy alta, pues el colesterol también es otra epidemia, mis hermanos, aunque no sea epidemia, pero son epidemias porque son enfermedades que llegan a nuestro cuerpo, pues y tenemos que estarnos envenenando con esos medicamentos para poder controlar esas enfermedades. Pues vamos a decirle en este tercer misterio, pues fueras cualquier tipo de enfermedad que quiera arroparse en mi cuerpo, como dice la hermana Maribel, pues fuera diabetes, porque tú no eres mía, tú no eres de Dios. Pues yo te digo, fuera en este momento a cualquier persona que tenga diabetes, que tenga cáncer, pues deposite esa enfermedad en los brazos y en el corazón de María en este momento. Pues dígale, fuera enfermedad, que tú no eres mía, tú no eres de Dios. Pues sal de mi vida, sal de mi cuerpo, porque mi cuerpo le corresponde a Dios. Mi cuerpo es templo santo de Dios y ninguna enfermedad vas a aplatarme, ninguna enfermedad vas a derrumbarme, pues yo me levanto en el nombre poderoso de Jesús. En este momento, preséntale ese medicamento, hermana, que tú te bebes todos los días. Y dile a la Madre Santísima, mire este medicamento, que sea tú que te encargue de ese medicamento en este momento, bendito sea Dios. Pues la farmacia a mí me van a linchar, porque el Señor siempre me pone, porque muchas veces hay enfermedades que son mercados, mis queridos hermanos. Mercados, mercado y mercado, porque si no hay enfermedades, no se pueden vender los medicamentos. Pues bendito sea Dios. Pues vamos a decirle, fuera ese medicamento. Pon en el nombre poderoso de Jesús. En este momento, agarra esa receta, agarra ese medicamento, agarra ese estudio que tú te vayas a hacer. Dile, oh madre, aquí te lo presento. Encárgate tú de esto, que yo me voy a encargar de tu mensaje. Yo me voy a encargar de tu palabra. Pues perdóname por este medicamento que yo tengo que tomarme todos los días. Pues en el nombre poderoso de Jesús le digo, fuera medicamento, fuera, porque yo no voy a seguir envenenándome con esos medicamentos. Bendito sea Dios. Mira, porque tanta persona que tienen que tomar pastillas para poder dormir. Dile, fuera pastilla para dormir. Agarra el rosario, comienza a hacer el rosario para que rompa esa cadena, hermano, de ese insomnio que tú tienes, de tú no poder dormir. Bendito sea Dios, Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Virgen de la Mercedes, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima. Sin pecado concebida. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestra culpa y pecado. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas. Socorre especialmente a la más necesitada de su gran misericordia. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros la paz del mundo entero. Pues hermano, hermana, en este cuarto misterio, pues vamos a seguir nosotros clamándole a la Madre Santísima, pues implorándole a ella, pues que ella sea la que interceda por la paz del mundo entero, pues para que la persona sea llevada a los pies, que la persona pueda prepararse y creer que Dios está vivo, creer que María está viva, confiar y levantar esa fe,
abrir el corazón, entregarle esa llave a Jesús y a María en este momento, hermano. Ábrele el corazón por completo a Dios, tú que estás ahí sintonizando el programa. Quizá en un momento que tú estás laborando en el servicio, o sea en un trabajo, o sea en las casas, o sea en lo que tú estés en este momento, pues dile, oh madre, mira, es un momento que yo estoy laborando, pero aún laborando en mi trabajo, yo me pongo un audífono en mis oídos para escuchar el mensaje, para hacer el Santo Rosario, para que tú comiences a moverte en este momento en mi familia. Pues yo te presento mi familia, hermano, hermana, preséntale ese problema en este momento a la Madre Santísima. Pues la Madre me está presentando que hay una persona, oh, que siente un vacío tan grande en su estómago, bendito sea Dios. Pues hermana, ese estómago va a ser sanado. Pues otra mujer que se está haciendo estudio en este momento, esta persona sintonice el programa, pues sus estudios en el nombre poderoso de Jesús van a salir todo bien. Pues bendito sea Dios, porque la Madre está en este momento contigo a tu lado. Bendito sea Dios. Se sigan rompiendo la cadena en este momento, pues por los matrimonios, por los hogares, pues por la envidia, la calumnia, la mentira, pues por el alcoholismo, por las prostituciones, por todos que no sea de agrado de Dios, cada corrupción, pues cada calle que haya cogido cualquier hijo de cada uno de nosotros, los que estamos conectados y los que se van a conectar más tarde, que son muchos ya hermanos los que ven el programa después que está grabado, pues que se sigan rompiendo la cadena de cada persona que sintonice el programa y que entra y puede escuchar el mensaje que le da la Madre y el mensaje que le da Dios, para que comience en ese momento a romperse la cadena, en este momento de usted que está conectado y en el momento dado de la persona que vaya a sintonizar el programa, pues que ella comience a interceder en el momento, que esa persona crea y confíe que la Madre Santísima es poderosa, que ella es grande, que ella intercede y que ella rompe la cadena, que ella presenta a Jesús y ella comienza a dejar a caer esto, las pone al suelo de cada situación que nosotros nos encomendamos a ella, para que ella nos deposite a los pies de la cruz de Jesús. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Rompe la cadena del cáncer, Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Rompe la cadena de la diabetes, Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Rompe la cadena de la enfermedad de colon, Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Rompe la cadena de la enfermedad de garganta, Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Rompe la cadena de la diabetes, Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Rompe la cadena del odio entre los padres y los hijos, Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Rompe la cadena del lupus, Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Rompe las cadenas de las prostituciones, Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Rompe las cadenas del odio, Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Rompe las cadenas de la enfermedad, de cáncer, de todo tipo en la célula, Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena, Madre poderosa. Rompe las cadenas del egoísmo, de la hechicería, de la brujería, pues del tarot, del café, del tabaco, de la taza, de la carta, pues que se sigan rompiendo toda esa cadena de la santería, bendito sea Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. María es madre de gracia, madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampara la gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. Pues en este quinto y último misterio, mis queridos hermanos, sigue presentándole tu enfermedad, de tus situaciones, pues tus hijos en este momento, a la Madre Santísima. Pues en este momento yo voy a presentarle a la Madre, a Judy y familia, pues sigo presentándole a la Madre Santísima para que ella siga intercediendo por el alma del Abelino Aracena. Pues si le falta algo, que ella interceda ante Dios y sea perdonado, sea resucitado en sus tiempos que Dios lo crea conveniente.
por Victoria, pues que se sigan rompiendo la cadena de Inocencia Pérez y sus enfermedades. Pues Victoria es mi tía, Inocencia también es mi tía, por cada enfermo en este momento, pues que la madre comience a pasearse en los hospitales, en cada centro de salud, en nuestros hogares, pues que ella comience con el Espíritu Santo, su esposo y su Hijo Jesús, a transformar nuestros corazones en paz, en armonía, que seamos bondadosos, pues que reconocemos que somos pecadores en estas tierras, porque el Señor quiere rescatarnos y ella intercede, bendito sea Dios. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas del papiloma humano. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe la cadena del SIDA. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas de la madre que, de las mujeres que quieren embarazarse y no han podido engendrar un feto. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas de nos a lo aborto. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas de toda enfermedad de nuestro cuerpo. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas del odio de las familias, de la persona que están amancebado y quiere llegar a ponerse en presencia de Dios. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Virgen poderosa, por la paz, la conversión del mundo entero. Virgen de la Merced, Virgen milagrosa. Rompe las cadenas de la enfermedad de columna lumbar, columna cervical y cualquier tipo de hernia que esté enfermando nuestro cuerpo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecado. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. Pues a ti, Madre Santísima, en este momento yo te voy a entregar este Santo Rosario que hemos hecho con tanto amor y tanta devoción para romper la cadena de nuestro pecado, de nuestras enfermedades, por la paz del mundo entero, por el cese de la pandemia, también por nuestras enfermedades, por cualquier tipo de enfermedad que esté nuestro cuerpo presentando, por cualquier tipo de situación que esté pasando uno de nosotros o nuestros familiares, pues en este momento, por el Papa Francisco, por lo laico, por lo religioso, por lo católico y por lo no católico, por lo que han cogido el camino equivocado, pues para que sean abandonados en los pies de Jesús, pues que la madre comience y siga rompiendo la cadena, mis queridos hermanos, de cada uno de nosotros, por todo la persona que tengo anotada ahí en las hojas, que ya son casi 200 personas, pues que ella comience a moverse, que ella comience a transformar esos corazones que llaman a pedir por cualquier tipo de enfermedad o por cualquier tipo que esté pasando, pues por Altagracia, que es una persona que me dice que como que hay mucho odio en su vecindad, para que se vaya ese odio entre los vecinos, para que se vaya ese rencor, y sabemos que nosotros somos todos hermanos en Cristo, porque aunque no seamos hermanos de sangre, pero sí, por Dios, por Adán y Eva, somos hermanos, desde que nacemos, somos hermanos todos en Cristo Jesús. Pues yo voy a entregar este Santo Rosario a la Virgen con la Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí y su nombre es santo. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispensa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos lo despide vacío. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido en nuestro Padre en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues vamos, mis queridos hermanos, en este momento a hacer el perdón. Pues si alguien quiere llamar para hacer el perdón en este momento, puede hacerlo. Pues tiene un minuto para hacer el perdón, y si tiene algún testimonio que dar, pues lo puede hacer. Pues un minuto. Esta misma hermana que dice que está sintiendo tantos problemas, pudiera llamar y ella dar el perdón. Es muy bueno, alta gracia, da ese perdón. Pues, mis queridos hermanos, al 849-405-3235. Pues, a ver si alguien se decide y llama para que haga el perdón, porque este programa no es mío, esto es para todo, para todos trabajar. Pues, a lo que escucho un momentito esta canción, pues, anímese y llame. Si tiene que dar un testimonio, ahí mismo usted lo da. ¿Cómo empezar a deshojar la rosa? Pues bendito sea Dios, aquí tengo una hermanita, pues los días pasan, siempre te fallé. No tenía tiempo para hablar contigo y sin dar... Pues hermana, está al aire, está al aire. ¿Estamos en línea? Sí, está al aire. Pues voy a dar gracias, voy a llamar para hacer la oración del perdón. Amén. Pues siga. Pues en este momento, Señor Jesús, quiero pedirte perdón por la vez que te ofendí. Perdónalo, Señor. Por tu palabra, por cada una de mi familia. Te pido perdón por los que nos piden perdón. Perdónanos. Quiero que perdone a nosotros, perdona la falta de amor, el egoísmo, por la envidia, por todos los malos pensamientos. En estos momentos quiero pedir perdón. Perdón, Señor. Amén. Pues quiero decirle que anoche, por un momento, sentí como algo en mi corazón. Estaba viendo una procesión con la Virgen. Y yo escribí en el programa, Señor, Virgencita Santísima, no, en este momento siento algo en mi corazón, no sé si es miedo o es algún presentimiento. Esa oración la escribí y puedo decir que en algún momento mi corazón ya no sentía nada. Estaba liberado de eso, para la gloria de Dios, lo doy como testimonio. Amén, amén. Bendición, hermana Altagracia. ¿De dónde usted? Aquí de Santo Domingo. Yo me he dado por el médico hoy, ya estoy aquí, ya me hice mis análisis. Pues bendito sea Dios, pues hermana Altagracia, vamos a esperar que esos análisis sea la madre que lo haga hecho y que todo va a salir bien, porque esa cadena de esa enfermedad, la madre está intercediendo para que se rompan. Pues bendición, hermana, que Dios le bendiga. Amén, igual, hermano. Pues vamos a ver, por aquí tengo otra persona que me está llamando, pues vamos a ver si esa persona tiene algún testimonio, o como ya hicimos el perdón, que continúe un momentito con el Espíritu Santo. Pues vamos a ver si puedo, porque se escucha como entrecortada la voz. Sí, hermana. ¿Aló? Sí, hermana, está al aire. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, hermana Inerta. Buenos días. Yo de la hermana Altagracia. Y hoy me pongo en las manos de Jesús. Bendiciones. Para que bendiga mi hogar, mi familia.
y mis hijas, también mis vecinos. Les pido perdón si yo he faltado. Wow, mi cuerpo se engrisa, hermana. Bendito sea Dios. También, según yo, Señor, el camino, aquí lo pongo en tus manos para que busque esa luz del Señor. Que yo sé que el Señor lo va a inundar. Y le pido mucho perdón en el nombre de Jesús, que yo ha faltado. Wow, bendito sea Dios. Porque yo le doy a Dios, a Jesús y a María, que he buscado el camino de Dios. Yo lo voy a poner también ahí para que sea el mismo camino que yo he buscado. Le pido de nuevo, pero que yo he faltado en el nombre de Jesús y María. Amén, hermana. Pues mire, que le puedo decir que ese perdón, pues usted debe de llamar a su vecino y su vecino le vas a escuchar, pues su vecino se vas a reconciliar con usted, pues bendito sea Dios, porque esa cadena a través del rosario se ha roto. Y yo sé que su vecino van a cambiar. Pues en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro en santidad. Pues yo declaro en este momento, porque mi cuerpo se ha rizado por completo, bendito sea Dios, que esa cadena que usted ha estado atravesando, pues en el nombre poderoso de Jesús y en el nombre de la Virgen de María, yo declaro en el nombre poderoso de Dios que usted, esa cadena en este momento ha sido rota, bendito sea Dios. Pues mire, si usted puede en este momento con esa persona que usted ha tenido esta dificultad, pues vaya en este momento a esa casa, a ese hogar, si le permite la entrada, pues termine de escuchar el mensaje de Dios en ese hogar. Bendito sea Dios. Santo Dios. Pues, hermana, pues salga del programa, vaya, sintonice el programa ya en su vecino, llame al vecino, salga aquí a la puerta, si el internet no le llega, y dígale, pues mi querida hermana, pues yo vengo, si te he ofendido, vengo a pedirte perdón en este momento, porque esa cadena ha sido rota, y ese perdón, usted va a volver nuevamente a llamar, para que usted diga cómo le fue, bendito sea Dios. Bendición, hermana, que Dios le bendiga. Pues vamos a ser el ángelo para ser el Espíritu Santo. Wow, le puedo decir que mi cuerpo está temblando. Mi cuerpo está todavía con una nostalgia que el Señor ha puesto. Y esa Madre Santísima, a través de que eso haya sucedido, pues hágame caso, vaya donde su vecino, llámale y pídale perdón. Dígale, oh, yo te perdono si yo te he ofendido. Y desen la paz. Amén. Se rompa y saca de la bendita fe. ¿De dónde usted, hermana Altagracia? De Asua. Bendito sea Dios. Pues nosotros visitamos mucho a Asua porque allá tenemos un ministerio con la hermana Dayanara Mato. Dayanara. Sí, pues bendición, hermana. Amén. Ustedes cada vez que vienen, yo siempre voy. Ah, pues, sí. Espero conocerla personal allá cuando nos toque ir. Pues, que Dios me la bendiga. Bendición, hermana. Amén. Gracias. En nombre de Jesús y María. Amén. Amén. Gracias. Por haber hecho un milagro en mí. Amén. Sí mismo, con mucho calor frío. Bendito sea Dios. Lo haré. Ya te diré perdón. Amén, amén. Que así sea. Pues vamos a hacer el ángelo, pues. Bendito sea Dios, que ayer no pude hacerlo, pues hoy, si permites, sí voy a hacerlo. Yo lo hice ayer, ¿cuándo fue? Antes de ayer. Pues, sí, antes de ayer fue que no lo hice, pues, es algo que el Señor me ha encomendado para que no sea una prédica vacía, para que sea completa, pues. El ángelo es del hermano Ariel y yo prácticamente se lo he cogido, pues no me ha dicho nada todavía, no sé si él escucha la prédica o no, pues como ya le tocaba a las 12, yo me paso, pues que me dé ese tiempito a mí libre, que usted puede buscar el de él también en YouTube, que él lo tiene en YouTube, pues, y es, trabajamos todo y todo estamos en la presencia de Dios, pues vamos a hacer el ángelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel
del Señor anunció a María. Y concibió por la obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Te suplicamos, Señor, que derrame tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo nosotros por el ángel la encarnación de su Hijo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues, hermano, vamos a hacer el Espíritu Santo brevemente. Sí, Espíritu Santo de Dios, te pido que venga con poder y que bajes desde lo alto sobre cada uno de nosotros. Entra a los hogares, Espíritu Santo de Dios. Sigue entrando en ese hogar de esa hermana Altagracia. Sigue entrando, que mira que tú me mostraste que ella tenía que pedir, que ella pediese perdón. Mira, Señor Jesús, sigue entrando, sigue penetrando en los corazones dolidos, en los corazones que están con tantos rencores, Espíritu Santo de Dios. Sigue entrando en cada uno de nosotros. Entra y penetra en la cárcel, en los hospitales y en toda esa gente que están enferma, Espíritu Santo de Dios. Sigue soplando en esos corazones que están con tristeza, Espíritu Santo, para que puedan perdonar. Sigue ayudando, dándose perdón. Entra en esos corazones para que puedan perdonar. Sigue, Señor Jesús, que tú puedes tocarla, hacer lo que se humilde. Ábrele los brazos al Espíritu Santo, hermano, en este momento. Sigue dando ese perdón, Espíritu Santo, en este momento. Porque sabemos que si no perdonamos, no podemos ser perdonados. Dile, oh Espíritu Santo, necesito de ti. Oh Espíritu Santo, necesito sentir tu fuego. Oh Espíritu Santo, necesito sentir esta infusión. Baja, Espíritu Santo. Entra a ese perdón. Alete, a esa gente, Espíritu Santo, que está en entre el hogar mío, Espíritu Santo, entre el hogar de mis hijas, de mis hermanos, de mis nietos. Fluye en cada hogar, fluye en cada familia, fluye en cada hijo tuyo, Espíritu Santo. Penetre en esos corazones, sigue tocando en mi familia, en todos mis hermanos, Espíritu Santo de Dios. Lleva paz, sigue dando la paz, sigue dando la tranquilidad. También te pido que dé la salud, Espíritu Santo de Dios, a todos los que nos necesitan, Espíritu Santo. Entra en los hogares de todas esas personas que están conectadas ahí. Muévete más, Espíritu Santo. Síguete moviendo en cada uno de ellos. Dale liberación. Sí, el perdón en este momento, Espíritu Santo divino de Dios. Llévese perdón. Llévese perdón. Permite que esa persona que está en contra de la hermana Altagracia pueda perdonar. O entre en este momento. Entre en este vecino, esta vecina de la hermana Altagracia. O entra para que dé este perdón. O toca. Toca en este momento. Toca a tu familia. Toca al Espíritu Santo divino de Dios. O tócalo cada uno.
Santo, sigue liberando, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sigue tocando la hermana Natalia, Espíritu Santo, divino de Dios. Mira, sigue liberándola, sigue liberándola. Que ellos también están perdonados, Señor. Porque ellos tienen el poder para perdonar también. Sigan perdonando, porque si no perdonan, no pueden ser perdonados. Hay que perdonar para ser perdonado. Espíritu Santo de Dios, síguete paseándote en cada uno de nosotros, en todos los hogares de nuestro vecino. Paseate en nuestra familia, Espíritu Santo de Dios. Paseate en el mundo entero, Señor. Sigue paseándote en cada hogar. Llena nuestro corazón, Señor. Sigue tocando. Sigue tocando, Espíritu Santo. Sigue dando más de ti, Espíritu Santo. Sigue entrando, sigue llenando con esa brisa suave que tú tienes, sigue llenando de sabiduría, Espíritu Santo. Y llévate todo lo que tú te has ganado, Espíritu Santo. Dame, Espíritu Santo, sigue derramando. Bien, Dios, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo
no has dado tanta espiritualidad, tanta paz, tanta alegría. Pues yo sentí que hubieron muchas personas que sentían un escalofrío, que sentían primero un calentón en su cuerpo, después un escalofrío, pues bendito sea Dios. Pues yo sé que hoy se han roto mucha cadena, pues porque así el Espíritu Santo, desde el Santo Rosario comencé, comenzó mi cuerpo a rizarse, muchas veces a temblar. Pues te puedo decir que hay una persona que la Virgen me presentaba desde el inicio. Yo siento esas cosas tan fuertes en el estómago. Pues, ¿qué tiene esa persona en el estómago? No sé, pero esa persona siente la necesidad de vomitar. A veces se le hace como un nudo ahí en el nudo del estómago, pero no ha podido vomitar. Pero esa persona, lo que la Virgen me mostró y el Espíritu Santo, que esa persona una vez fue donde un santero, una de esta gente que trabaja y dan toma, pues esa persona se tomó una toma y muchas veces esa persona piensa que tiene algo de enfermedad. Hermana, hermano, es una hermana, es una toma que tú hace muchos años tú tomaste, pues tú debes de tratar de pulsar esa porquería que tú te metiste a tu estómago. Pues desde que inicié el rosario, pues venía presentándome esa mujer, es una mujer que se tomó esa toma, fue a buscar donde no tenía que buscar, porque vamos a buscar, hermano, la salud, la sanación, acá en el mensaje y en el camino de Dios, no en el camino de un brujo, no en el camino de un santo, de un santero, no en el camino de una taza, de nada de eso. Vamos a abandonar eso, vamos a buscar a los pies de Jesús y pídele perdón. Todo el que ha ido alguna vez a un santero, a un brujo, pues pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios y dígale a la madre que interceda para que usted pueda impulsar, que usted pueda vomitar eso que usted tiene en ese estómago. Porque usted piensa que usted tiene una úlcera, algo es en el estómago ahí por enfermedad, pero no. Lo que a usted le está trabajando, que muchas veces se le revoltea su estómago, es esa toma que usted ingirió, hermano. Bendita sea Dios. Pues esperando en Dios que eso salga de usted, pues vamos a hacer el Santo Evangelio. Vamos a hacer un segundo de silencio por respeto al mensaje de Dios. Y el Santo Evangelio lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues el Santo Evangelio de hoy está en San Mateo, capítulo 5, verso 20 al 26. Yo se lo digo, si no hay en ustedes algo mucho más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matará. No matará, matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a su juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal supremo. Si lo han tratado de renegado de la fe,
merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano, bendito sea Dios. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras va todavía de camino al juicio. Ofrecieres que te entregue al juez, y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel. En verdad le digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bendito sea Dios. Pues mira, me encantó mucho lo que le sucedió a la hermana Altagracia. Pues mira cómo nos dice el Santo Evangelio del día de hoy. Pues hermana, tiene la palabra. Sí, el Santo Evangelio nos habla ahora del perdón. Mira qué bonito es el perdón. Cuando la hermana Idelsa ha dicho dos o tres veces aquí que es una hermana Altagracia que tiene tanto problema porque tienen rencor, no sé si son su familia o quiénes son, o los vecinos. A mí me decía una cosa desde ayer. Dile que vaya y que perdone. Que haga el perdón aquí. Sea Dios. Como que eso era lo que me ponía en la palabra. Dile que diga que haga el perdón que ustedes están haciendo aquí. Y por eso fue que yo le dije que esa hermana Altagracia que quisiera ella el perdón. Porque era el Señor que me lo mostraba. Y mira cómo te mandó a hacer el perdón aquí. Yo te digo que vaya y le pida perdón. Y si ellos no te perdonan, siéntate perdonado, pero no le tengas rencor. Siempre sigue hablándole, aunque no te perdonen. Porque nos está hablando muy claro que si tú vas a llevar la ofrenda a la iglesia y tiene rencor, tiene alguna gente enemiga, que mejor que no la lleve. Deja hasta la que ofrenda, que tú no perdones. Lo dice, deja la ofrenda en el altar. No la lleve. Y ve a arreglarte con tu hermano, con tu vecino, con quien tú has ofendido. Amén. Porque el Señor nos lo dice bien claro. Porque nada haces tú con hacer una ofrenda si tú tienes un enemigo. Una vez recuerdo que una persona me dijo a mí, yo necesito ofrendar. Pues esa persona, pues teníamos un contacto muy bonito. Pues yo le digo a ella, tú necesitas ofrendar. Porque el Señor hace muchos años, ella estaba en los caminos del Señor. Pues ella se debió, buscó otro nuevo mundo, otra nueva vida. Pues pasó tantas cosas, pues esa joven tenía tantas bendiciones de Dios, pero pasó por tanto obstáculo, por tantas situaciones, por tanto problema, pues que esa joven comenzó y cayó en la mano, pues de un bendito santero. Pues se enamoró de ese joven. Pues ella cogió rabia en el momento dado porque ella se enamoró de esa persona. Pues ese joven se bautizó en la secta esta que ellos hacen de santería, de cosas que no son agradables para Dios.
pues la muchacha cogió mucha rabia con el Señor. Pues ella era una muchacha que estaba en los caminos de Dios, muy bonito, todo muy bonito. Pues te cuento esto porque ella me lo contó y ella nunca ha querido dar su testimonio. Me dijo, un día yo lo daré. Pues esa joven me dice, yo hacía buena obra, hacía buenas cosas. Pues después yo me llené de rabia porque si yo estoy en los caminos de Dios, ¿por qué me enamoro de este individuo? Y este individuo me hace daño, me hace la vida imposible. Pues se bautiza en una bendita cosa de santería. Pues bendito sea Dios, que se sigan rompiendo esa cadena. Pues dado el tiempo, pues no sé cómo ella encontró el programa Caminando con Jesús y María, pues lo sintonizó. Pues me llama, me explica y me dice, ¿usted puede orar por mí? Le digo yo, claro que sí, que para eso estoy, para hacer ese servicio que Dios me manda, para orar por la persona que se siente en caída. Dice ella, yo tenía cosa maravillosa, yo estaba en la iglesia, recibía mi comunión, pues llega este joven, se enamora de mí, pues a través del tiempo yo me enamoré profundamente, pues en República Dominicana, vive acá ese hombre, ella no es dominicana, la señora. Pues te puedo decir, yo fui a República Dominicana, pues cuando ese señor se bautizó y hubo una señora que trabajaba con eso, pues le dice a él que yo no soy mujer para él, que ella es quien tiene que elegirle la mujer a él. Escucha bien, mi hermano, por todas cosas que pasó esa señora. Pues ella se llenó de rabia de este país, de República Dominicana, odiaba totalmente a República Dominicana, porque República Dominicana le arrebató el hombre que ella se enamoró. República Dominicana, ella dice, yo odio a República Dominicana, y digo yo, pero no remeta contra República Dominicana, sí, porque él es dominicano, y allá fue una señora, lo conquistó para la santería, pues se bautizó en los santeros, pues le dijo que yo no era mujer para él, porque yo estaba con Dios, ellos están con la otra, con el pájaro equivocado. Pues esa mujer se llenó de odio, de rabia, de rencor, de dolor, que yo creo que ella le cogió odios a la iglesia, odio a Dios, odios a todos, renegó de que Dios hasta existía. Pues mis queridos hermanos, te estoy dando esto y como un testimonio porque ella me lo contó, pues quiero que ustedes sepan, pues que a través de ella comenzar, no sé cómo ella encontró el programa, pues ella le encantó el programa y que algo le decía a ella que ella tenía que ofrendar. Y que algo le decía que ella tenía que ofrendar. Fue una lectura parecida a esta, pero no fue este evangelio que yo hice ese día. Pues ella se echó en llanto, en lágrima, y me dijo que si yo podía orar por ella. Y le dijo, claro que sí, pues comenzamos a orar. Pues la muchacha comenzó a hacer los rosarios, no se perdía los programas, pues siempre estaba ahí. Pues la persona que te estoy hablando es la señora que me ayuda a mí a llevar alimentos a los hogares. Pues no sé por qué prueba ella esté pasando en este momento, pero el Señor en ese momento, a ella cuando estaba haciendo el Santo Evangelio, me la mostró. Pues ella tenía medio mundo, rabia con medio mundo, la familia del padre, de la madre, de la abuela de sus hijos, la tenía enemiga. Yo le dije a ella, mi amor, pero antes de tú ofrendar, dice ella, yo quiero ofrendar alimento. Le doy mi número de cuenta. Pues le digo yo a ella, pues mira, mi amor, yo voy a orar para que antes de tú ofrendar, tú puedas perdonar, tú puedas llamar a esa persona que tú le tienes tanta rabia, tanto dolor. Pues ella es con el Señor, ella no tiene comunicación. Pero sí, ¿qué hizo ella? Ella tenía a medio mundo enemiga, familia, tío, muchísima gente enemiga. Y comenzamos a orar. Pues ella pudo perdonar al padre de sus hijas, pudo perdonar a la mamá del padre de sus hijas, pudo perdonar a una cuanta persona. Pues yo le dije, antes de tú ofrendar,
ve y reconcíliate, porque de nada te sirve a ti ofrendar si tú tienes ese pecado mortal en tu corazón. No te sirve de nada la ofrenda, porque el mismo mensaje de Dios nos dice, pues, cuando tenemos una persona enemiga, pues, ¿qué debemos de hacer? Nosotros vamos y vamos a dar una ofrenda, nosotros dejamos esa ofrenda ahí en el altar, presentársela al Señor, pero primero Dios permite que yo pueda perdonar a mi amigo y que mi vecino pueda perdonarme a mí también. Pues es muy bonito lo que ella hizo. Pues esa vez recuerdo que yo regué muchos alimentos, pues ella me mandó un dinero, pues yo me fui de una vez al supermercado, pues yo compré pues 20,000 y pico de pesos de alimento que ella me mandó. Pues yo comencé a llevar ese alimento a tanta persona. Pues ella me dice que ella, a través de ella, pedir perdón y dar esa ofrenda, pues ella sintió mucha paz, mucha tranquilidad. Pues esa mujer tiene un compromiso conmigo, no conmigo, pero es con Dios, de ella seguir ofrendando, seguir llevando la ofrenda al Señor, sea en alimento, sea la iglesia, o sea lo que sea. Porque fue algo que ella prometió, no a mí, al Señor, de ella ofrendar para el Señor, para la gente pobre. Y eso fue lo que ella me dijo a mí, lo que el Señor presenta en mí es que ofrende alimento. Pues que Dios bendiga a esa mujer, que su corazón ha sido sanado, su corazón ha sido limpio. Pues eso espero yo, hermano, que si usted tiene a alguien de enemigo, pues antes de usted ofrendar, pues usted ofrécale una limosna al Señor. Pues porque mira, déjame leerte qué dice por aquí. En Mateo, déjame ver si en Mateo, en Mateo 7:29. Vamos a ver a qué nos manda el Señor por aquí a nosotros. Mateo 7:29. Vamos a ver qué nos dice por aquí el Señor para orar. 7:29. Si usted tiene Biblia, usted puede ir al capítulo 7, verso 29. Pues nos dice por aquí el Señor en su palabra, porque lo hacía con autoridad y no como su maestro. Del maestro de la ley. Jesús pues bajó del monte y empezó a seguirlo. Muchedumbre. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puede limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: ¿quiere quedar limpio? Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: mira, no se lo diga a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerles una declaración. Pues mira qué hermoso. Pues es el ciego le está clamando a Jesús. El ciego no, el leproso, que lo limpie. Pues el Señor se lo dijo bien claro: pues yo voy a limpiarte, pues ve a llevar, no se lo digas a nadie, pues ve a llevar tu ofrenda a Dios. Pues porque muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros no ofrendamos, nosotros no damos limosnas. Es tiempo, hermano, de ofrendar. Es tiempo de dar limosna. Es tiempo de ayudar el necesitado. Pues, ¿por qué? Porque si usted tiene de... Si usted tiene mucho, dé mucho. Si usted tiene poco, se le quitará hasta lo poco que usted tenga. Pues a través de usted ofrendar, hermano, usted no sabe la bendición que usted recibe, la sanación que usted puede recibir a través de la ofrenda. Pues bendito sea Dios. Pues vamos a orar. Pues
Divino, vamos a orar. Divino niño Jesús, tengo mis dificultades. Sálvame. Ayúdame. Perdón, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. Sálvame. En los desalientos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En la hora difícil, consuélame. Con tu corazón paternal, ámame. En tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expirar, recíbeme. Amén. Pues a ti, amadísimo Jesús, amadísima María, pues en este momento, Espíritu Santo, pues vamos a seguir presentándote toda enfermedad. Toda persona que está en este momento ahí conectado, pues tú lo conoces, tú conoces su necesidad. Pues yo te lo presento en este momento, pues para que tú comiences a pasearte en ese corazón. Pues tú comiences a pasearte en ese cuerpo, tú comiences a pasearte en su necesidad. Paseate, en su Jesús. Enfermedad que yo te están clamando en este momento. Jesús. Pues a ti, Madre Santísima, que tú crecieras y comiencen a romper santo. Esa cadena en este siéntete momento. Viendo, pues que los santos, los querubines del cielo, pues que ese reflejo de luz, pues quite esa venda de nuestros ojos y miremos a Dios al frente de nosotros, miremos a María y al Espíritu Santo, que ellos están llenándonos de fe, llenándonos de sabiduría, llenándonos de paz, llenándonos de alegría, llenándose nuestra enfermedad, Señor Espíritu Santo de Dios. Rompe esa cadena, mamá María. Síguete paseándote por cada enfermo. Entra en cada necesidad de cada enfermo. Entra en ese hospital. Pues entra en cada persona que está en este momento. Bendito sea Dios. Pues mira, amado Padre, saca eso que tiene esa mujer en ese estómago. Bendito sea Dios. Pues permite que esa mujer pueda impulsar porque tú sigues presentándome eso. Satoma que esa mujer tiene en su estómago. Bendito sea Dios. Pues que eso salga de su estómago para que ella sea liberada. Bendito sea Dios. Oh, sigue liberándola. Bendito sea Dios. Sigue impulsando eso. Bendito sea Dios. Oh, bendita madre. Paseate en este momento por esa persona. Paseate por los hospitales. Paseate en este momento por los presos. Paseate por el instituto de cáncer. O paseate por los ancianos y ancianos. Bendito sea Dios. Mira que tan solo, virgencita. Síguete paseando y cúbrelo con tu manto. Dale esa paz. Dale esa tranquilidad. Sigue ayuda a que las personas sean humanas, sigue que vayan a socorrer sigue esos soplando la célula cancerosa, sigue soplando sanando, el cáncer de mama, sigue, sanando sigue liberando del tiroides, sigue sanando garganta, sigue fluyendo en esos Santo. Pulmones que están entubados en este momento, sigue fluyendo Espíritu Santo divino de Dios en la columna, sigue limpiando del cáncer, sigue limpiando el cáncer. Rincón, oh, bendito Santo. Sea Dios. Llévate sigue ese paseándote rincón, en ese Santo. Cáncer de próstata. Llévate sigue paseándote en este momento, bendito Dios, pasando tu mano chagada por el cáncer de vagina. Señor. Pues sigue liberando ese Señor. Cáncer de útero libera, en este momento, Jesús. Bendito sea Dios. Pues el Señor Jesús. Me presenta una Santo, mujer que Santo, tiene Santo. Un fuerte tumor bendito en su útero, bendito sea Dios. Pues ese útero en el nombre poderoso de Jesús, ya es que el Espíritu Santo y la Madre me lo están presentando, pues que sea desbaratado y sea impulsado. Bendito sea Dios, sigue sanando, Señor, sigue sanando. Tú puedes, Jesús. Sigue sanando en el nombre poderoso de Jesús. Sigue presentándole tu enfermedad. Sigue presentándole tu enfermedad. Sigue presentándole tu dolor de pierna. Sigue presentándole tu dolor de brazo. Bendito sea Dios. Pues el Señor me muestra una mujer que tiene una enfermedad, un fuerte dolor en el hombro derecho. Pues mujer. Pues ve y reconcíliate con tu madre, con tu padre. Santo eres Jesús. Porque gloria tú estás cargando Santo, con un pecado Santo, encima Santo. De tu hombro y ese bendito pecado y debe de ser sigue sanando, sigue liberando para Espíritu que tú puedas Santo ser sanado, bendito sigue sea Dios. Sanando, Espíritu Santo Dios, pues entre queridos hermanos, en este Señor momento Santo, vamos Santo, nosotros Santo. A presentarle los alimentos a nuestro Padre Celestial y a nuestra Madre Santísima. Y aún sabiendo que debemos de ofrendar, debemos de pedir perdón primero y después hacer la ofrenda a Dios. Ofrendar con lo que usted pueda, mi querido hermano. Dé una ofrenda al Señor, sea para el pobre, para el necesitado. Bendito sea Dios, pues la Madre sigue presentando.
escuchándome en este momento, pues una persona que tiene un fuerte dolor en este momento, es como en el hígado, bendito sea Dios. Pues hijo, es un hombre, bendito sea Dios. Señor, te me está mostrando en este momento, pues en el nombre poderoso de Jesús, por esa llaga que Jesús tuvo en su mano, pues el Señor te me está presentando en este momento. No sé si decir tu nombre, es un hombre, bendito sea Dios. Pues pide perdón, hermano, es un hombre, bendito sea Dios. Yo estoy orando mucho por esa persona. Pues hermano, tú debes de pedir perdón antes que todo. Pide perdón a tu esposa, porque aunque tú estés bien con ella y esté bien contigo, tú debes de pedirle perdón a ella. Pues pide perdón, hermano, y el Señor te vas a liberar de una forma u otra, bendito sea Dios. Pero debes reconciliarte con el perdón. Pídele perdón a tu esposa, pues muchas veces las enfermedades Dios permite que lleguen a nuestro cuerpo. Él no nos la manda. Dios no nos manda enfermedades, hermano, porque las enfermedades sí vienen desde allá arriba. Pero ¿de dónde vienen? Vienen del maligno, porque muchas veces el Señor quiere que nosotros pidamos perdón, nos dobleguemos a Él y nos limpiemos, limpiemos nuestra culpa. Pues en este momento el Señor te dice a través de este corazón que está aquí, sin mentir alguna, con el corazón abierto para el Señor, con mi arma pura en este momento para el Señor. Pues el Señor te me ha presentado, pero no voy a mencionar tu nombre, pero tu mujer, esposa, está ahí conectada. Pues siéntate con tu esposo, háblale del mensaje de Dios a tu esposo, ponle el mensaje de Dios a tu esposo, pues Dios vas a liberarlo de una forma u otra. ¿De qué forma es? No sé, pero Él debe de pedirte perdón por algo que Él hizo en el pasado. Pues que te pida perdón, que se reconcilie con Dios. Pues también debe de dar una ofrenda a Dios. Ve, lleva una ofrenda a la iglesia. Depójate de algo. Si tú no tienes, pide. Pero depójate de algo y ofrécele a Dios por el perdón de tu esposo. Esa ofrenda a Dios. Pues hermana, tú estás conectada y me estás escuchando, porque ustedes deben de ofrendar a Dios. Paga ese pecado a Dios, pero perdona, hermano, perdona. Pide perdón, hermano, tú tienes que pedir perdón. Pues ve y paga esa ofrenda a Dios, pero primero tú debes de pedir perdón. Y a tu esposa que tú tienes que pedirle perdón. ¿Qué tú le hiciste? No sé. ¿Qué tú le hiciste a ella? Y espero de que tú estés escuchando, que ella te haya puesto el mensaje ahí a tu lado. Bendito sea Dios. Y el Señor va a liberarte de una forma u otra. Pero debes de pedir perdón. Bendito sea Dios. Pues vamos nosotros a terminar, mi queridos hermanos. También le quiero decir que sigan dando los testimonios. El Señor me presentó una persona, no sé quién es, que le están dando unos fuertes puñazos en el corazón. Bendito sea Dios. Motívense y den los testimonios para que el Señor le pueda seguir sanando. Pues bendito sea Dios, pues déjame contarte algo que me pasó a mí anoche. Pues aquí ustedes ven a mi hermana está, yo la invité a trabajar conmigo para que me ayudara. Pero el Señor anoche y la Madre Santísima, yo siempre me acuesto con el rosario en la mano, pues yo le digo, Señor, a ti Madre Santísima y Espíritu Santo, muéstrenme en algo más que ustedes quieran que yo haga. Pues cuando me duermo, pues es un sueño, pues yo lo cojo como una revelación. Pues el Señor me dice, pues tú tienes que continuar trabajando, pero sigue haciéndolo como tú estaba haciendo, lo que yo llamaba una persona para que me ayudara con el rosario. Pues el Señor me muestra que ya la hermana no puede seguir trabajando conmigo. Pues ustedes dirán, ¿y por qué? Ya lo hace muy bien. Pues el Señor me muestra que ya la hermana, como a mí también me abrieron el camino, pues que a mí que le dé la oportunidad a ella de que ella también haga un programa, porque ya ella está lista, está preparada con lo que ella ha podido desarrollar. Pues el Señor quiere verla a ella trabajando sola. Pues yo
me sentí muy contenta cuando yo tuve ese sueño. Pues a través yo hasta me sonreí con Dios anoche. ¿Por qué? Porque cuando yo me acuesto y yo estoy haciendo los viernes, estamos trabajando nosotros en las noches a las 3 de la mañana. Pues estamos pasados de hora, pero déjame contarte esto. Pues yo, en un momento dado, pues yo le presenté al Señor a la hermana Altagracia en el momento que ella estaba con nosotros. Yo no sé si ella continuó o no, pues ella se desconectó del programa. Yo no lo imparto por aquí, no hago un programa como lo estamos haciendo ahora, pues trabajamos, pero es, y yo hice un programa de lo que nosotros hacemos, pero no lo comparto, ni lo grabo, ni nada, pues nosotros amanecemos desde las 3 a las 6 de la mañana, pues terminamos 6:15, las mujeres ni querían seguir, pues yo le dije, no, ya debemos de cansar. Pues ahí yo le presenté a dos personas al Señor, fue al hermano Euclides y a la hermana Altagracia. Pues el Señor me mostró que el Señor quiere que yo siga preparando a la hermana para que le haga un espacio aquí a la hermana. Pues ahorita se lo dije y me dijo ella, yo no sé como tú. Y digo, yo tampoco, cuando yo inicié yo sabía nada. Pues yo fui desarrollándolo poquito a poquito. Pues eso el Señor me lo mostró anoche, y la Madre Santísima y el Espíritu Santo, pues que ya ella debe de enfrentar y trabajar sola. Cualquier ayuda que ella necesite de mí, pues yo estoy dispuesta a abrirle un espacio a ella acá. No sé si lo haría por el poder de la fe o lo haría por mi página. Pues quiero que el día que ya ella esté preparada, que me diga que sí, porque yo tampoco puedo obligarla, pero se lo estoy diciendo a ustedes, la estoy diciendo a ella para que ustedes también la sigan, porque ella tiene mucho que dar. Es una mujer que recibe el cuerpo de Cristo, es una mujer que tiene muchos años. No sé si ella lo quiere decir, que no tiene. Dígalo, hermana, para que conozcan parte de su vida, porque para usted iniciar deben de conocerla. ¿Tú estás sola? ¿Tú tienes pareja? No, yo no tengo pareja, imagínate. Pues es una mujer que tiene, diría yo, toda la santidad para ofrecerle su vida, su cuerpo, su alma al Señor ya. Porque no tiene pareja, está solo, ya no sé si ella estará buscando o no. Bendito sea Dios. Que Dios reprenda ya a su edad, creo que ya ella, ya su novio sería el Señor. Pues el Señor me mostró que la prepare a ella para que ella inicie un programa. Y si yo puedo darle una manita, pues yo voy a darle una manita. Cuando vea que ella se me archive, pues ahí estaré. Ya eso queda a disposición de ella. Pero eso el Señor me mostró, que yo voy a seguir trabajando como yo estaba, llamando a alguien o a alguien que se ofrezca para ayudarme a hacer el rosario. Y el perdón, ya lo demás, ya lo continúo yo. Pues ya sabe, hermana, pues mano a la obra, pues tengo que pulirla un poquito más, pues para abrirle un espacio a usted, porque yo también voy a trabajar, porque yo no quiero descansar, porque el Señor me está mostrando a mí cosas maravillosas. También quiero ponerme a trabajar por mi página, con las cosas de la Legión de María. Pues ahorita a las 3 de la tarde, pues tenemos... pues tenemos ahorita a las 3 de la tarde por mi página y Delsa Pérez, pues acompáñeme, sintonice, que yo con dos o tres personas, yo no necesito más, porque después lo ven hasta 2,000 personas, veo que ven el programa. Pues no quiero parar, pues voy a hacer ahorita el programa de la Legión, pues a las 3 de la tarde, pues acompáñeme, sintonícelo. Y que Dios le bendiga. Vamos nosotros a sellarnos. Vamos a bendecir primero nuestros alimentos. Que Jesús, José y María sean los que le den esa santa bendición al alimento. Que ese alimento sea de provecho para usted. De bienestar para usted, para mí, para su familia. Pues que Jesús, José y María y el Espíritu Santo le den esa santa bendición a nuestros alimentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a sellarnos con la sangre de Cristo. Que lo que haya salido de cada uno de nosotros, de nuestra familia, pues que no vuelva a perturbarnos, a molestarnos más, pues que sea amordazado y encadenado y tirado y abandonado al pie de la cruz de Jesús. Pues vamos nosotros a sellarnos con la sangre del Cordero a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hogares, a cada uno de nosotros. Pues vamos a sellar los vehículos donde van a montarse nuestros familiares, los que están en la calle. Pues vamos a sellar nuestro techo, nuestro piso donde pisamos. Vamos a sellar nuestra ventana, cada esquina de nuestra casa, nuestro patio.
Si usted tiene un animalito, séllelo también porque parte de su hogar, de su casa, suyo. Pues vamos a sellarlo en esa sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi número de teléfono es 849-405-3235. Acompáñeme ahorita por la página Idelsa Pérez en el Cenáculo de María, la Virgen del Inmaculado Corazón de María. Pues que Dios me bendiga, mis queridos hermanos. Pues hoy es un día que está bien precioso porque está bien lluvioso. Pues vamos a escuchar un momentito la canción.